Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier è un programma culturale internazionale trasmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier è un programma culturale internazionale proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Okay. Hola a todos amigos cercanos y lejanos, sin importar de dónde estén. Hoy los acompañamos para hablar de un tema que nos ha fascinado desde siempre, la superstición. ¿Son de los que tocan madera o evitan las escaleras? ¿No? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Hoy unimos a gente de todas partes del mundo para descubrir juntos el origen de estas creencias. Con mucha curiosidad, profesionalismo y, como no, un montón de risas, gracias a todas las emisoras que nos hacen posible llegar a ustedes, este programa es una producción de Cultura Projects, Canal Cultura del Perú y muchas otras emisoras. Yo soy John Bruschini desde Roma y conmigo está Francisco de Paz Rodríguez, Ángela Penagos, Rosario Morales Vargas, Zeilek María Quillones, Sofía Calvo de Lima, Perú, Italia Andrea Marmoleco, que está en Medellín, Colombia, que está en México, Italia, está en México, Italia. Sí, Alejandra Correa Estrada, Medellín, Suad Khalil, desde Libia, Benghazi, el grande Efrén de Jesús Castaño Gallego, desde Medellín, como siempre. Hola. Los saludos, amigos. El micrófono, por favor. Sí. Vamos a saludar todo el mundo. Un saludo desde Cuba para todos. Es un placer compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Hola, amigos de Sin Fronteras. Les habla Francisco de Paz Rodríguez de Chiapas, México. Bienvenidos todos a un nuevo programa por demás interesante, donde nosotros los mexicanos estamos próximos a celebrar a las almas que vienen del más allá. A visitarnos en este mes de noviembre. Hoy hablaremos de la superstición. Bienvenidos, amigos, todos. Hola, amigos. Desde Sin Frontera les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy despedimos octubre y con tristeza para España, el paso de Dana ha dejado pérdidas humanas y materiales. Mis condolencias para aquellas familias que perdieron algún ser querido. Se dice que el número 8 es un símbolo de riqueza, prosperidad, paz y fertilidad. Ojalá. Octubre es normalmente la época del año en la que los agricultores cosechan sus cultivos. El naranja es el color emblemático de octubre y evoca la calidez del otoño y la festividad del Halloween. Saludos, amigos. Ángela. El triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí. Bienvenidos, bienvenidas a Cultura Project, este programa que nos recibe con entusiasmo. Celebramos los del más allá, pero los del más acá. Así que Cultura Project, faro de inspiración. Hola, amigos.
Les saluda Sofía Calvo desde Lima, Perú. Hoy vamos a tener un programa interesante, como ven ustedes, desde ya, a nuestros queridos amigos en pantalla. Y bueno, espero sea de su agrado y pues a sonreír un poco el día de hoy. Un abrazo para todos. Gracias, Sofía. Hola, amigos de Sin Fronteras. Soy Italia, desde México. Vengo aquí a celebrar con ustedes este día tan especial, donde la cercanía entre el velo entre lo espiritual y los vivos está cada vez más cerca aquí en México. Entonces venimos a platicarles un poco sobre este día, sobre las supersticiones, sin fronteras, sin límites, sin nada. Aquí estamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Italia, bienvenida. Allora, Francisco, Alejandra, Suad, Efraín. Hola a todos, hola a todos. En nuestro programa cultural, Suad Salim, también casi. Actriz y poetisa de Bengali. Poetista, sí. Actriz. Sí. Dai, Alejandra. Hola a todos. Los saluda Alejandra Correa, hoy representando a Frida Kahlo de Medellín, y vamos a hablar de un tema que para hoy, 31 de octubre, es escalofriante. O podemos descubrir que realmente la superstición es algo que está en cada cultura. Vamos a mirar. Un saludo desde Medellín, les habla Efraín de Jesús Castaño. Soy psicólogo y estoy muy aterrorizado porque hay aquí unos rostros escalofriantes. Así que para todos, desde donde nos vean, desde donde nos escuchen, un abrazo y espero que disfruten mucho de este programa que además así se percibe muy jocoso, pero también seguramente nos va a aportar grandes aprendizajes. Así es. Sí. ¿Quién falta por saludar? Sí. Ya saludamos todos ya. Sí, todos. Allora, perché crediamo nelle superstizioni? Perché creemos en las supersticiones? Pourquoi croyons-nous aux superstitions? Limada numin bil carafat. Hay un dicho que dice que el miedo no anda en burro. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en las supersticiones? ¿Por qué le seguimos dando vueltas a las supersticiones? Una pregunta que nos hacemos desde hace siglos. En este episodio de Sin Fronteras, junto a Cultura Project, vamos a desentrar los misterios desde esas creencias que todos conocemos, desde la más común hasta las más extras. Con la ayuda de todos los amigos que están con nosotros hoy, intentaremos entender que porque seguimos con esas mancas de evitar a los gatos negros o de no pasar bajo las escaleras, por ejemplo. A pesar de que la ciencia nos dice de que no hay nada que tener. Prepárense para un debate súper interesante que lo usar y pensar. Las supersticiones son tan viejas como el mundo. Desde siempre el ser humano ha buscado explicaciones para todo lo que no entendía. Y muchas veces esas explicaciones eran un poco mágicas. Hoy, junto a nuestros amigos conectados, vamos a explorar este fascinante mundo de la superstición. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué creen que seguimos creyendo en estas cosas? ¿Qué nos aportan? ¿Conocen alguna superstición particularmente peculiar que hayan experimentado o de la que hayan tenido noticia? En lo personal, no. Ni creo tampoco en ellas, porque yo creo que es provocado por el miedo que uno tiene ante las cosas y la falta de confianza de sí mismo.
Entonces, es mi opinión muy honesta, ¿no? Pero sí, hay muchas personas que creen en ella y yo lo respeto. Interesante. ¿Y qué opinas, Ángela, de los gatos negros? Hay muchos gatos negros y muchos tipos de supersticiones relacionadas con la suerte, con cruzar los dedos, con tirar las monedas al pozo y usar talismanes, sortilegios. Yo hoy traje para este programa un conjuro: injerto en las raíces de la rosa, juncos sagrados del Titicaca, pétalos de cristal, pistilos del viento, fertiliza la palabra y llénanos de amor. Así como para empezar este programa, que de verdad está emocionante, porque los miedos son ancestrales y están colocados allí en el ADN, y los traemos desde tiempos antiguos. Entonces el organismo, la mente, vuelve y los instala para llenarnos de miedo, porque además el ser humano necesita a veces estremecerse. Wow. Eso de estremecerse me gustó. Sí. Yo diría, ¿puedo? Sí, sí, claro que sí. Soy la noche y el día. Se fugó octubre con su luna plateada. Sosiego de alma, cántico de amor. Se fue con la saciedad de saber que la vida sigue, no acaba, al descubrir la pasión. Se fugó octubre con ilusiones doradas, a corazón abierto, dilatado del ayer. Cuántas ficciones creadas, escapularios y cirios ardientes. Octubre para muchos significa bastante, las creencias, tiempo y distancia. Ah, mariposa de festejo y hechizos, búsqueda, muerte, vida. El hombre se aferra a la magia, al misterio, a ese imán que atrae y estudia la ciencia para su objetividad y los credo. Qué gran hechicería es la mente, qué gran hechicera. Yo el día y yo soy la noche, la muerte y la vida. Cuánto adoro, lo acojo como al amor. ¿Por qué? Porque todo es parte de lo mismo. Gracias. Gracias, Rosario. Por nada. Ah, y ¿quién no ha lanzado una moneda a la Fontana de Trevi en Roma? Sofía, quién sabe. Sí, Sofía. Sí, sí, a la Fontana de Trevi con la esperanza de que un deseo se haga realidad, Sofía. Que ha estado en Roma, te animaste a hacer este ritual, pediste un deseo y ahora me estás mirando aquí, quién sabe. Sí, yo soy ese deseo. Espero que me digas que sí al final. Allora, claro que sí. Claro. Se te hizo. Claro que sí. Sí, ma yo soy una bruja. Ok. No. Ha lanzado una moneda a la Fontana de Trevi, en Roma, Sofía. Uh-huh. Ah, sí, bien. No solo una vez, sino en los viajes que he hecho. Anteriormente también, claro que sí. Ya van como 4 monedas, 4 veces que he ido. ¿Y se te hizo? ¿Y se te hizo lo que...? No, solamente yo pedía volver nada más, regresar allí y he vuelto. Ya. Como, no sé si sabes, Rosario, tú que eres de España, que sí. en Teruel, ajá, hay también el torito. Ajá. Para beber el agua, quien bebe de esa agua se casa allí. Wow. Tiene un novio ahí, o sea, en España, y se queda a vivir en España. Y hay como 3 fuentes que cae el agüita,
y solo de una hay que beber. Yo bebí de las tres, porque yo dije ya de una vez. De algún chorro tiene que salir algo. Sí, claro, si de una no sale, de las otras dos saldrá. ¿Y salió algo? ¿Salió algo? Bueno, no tanto, pero bueno, por ahí todavía, ¿no? Estamos viendo, estamos viendo. Va, pero bien, sí hay esa superstición, esas creencias, ¿no? Esas cosas que dicen que cuando tiras la moneda, luego el agua, beber el agua de esta fuente, del torito, que es muy conocido, y bueno, estoy esperando a ver qué viene. Pues algo va a llegar. Algo saldrá por ahí. Algo suena. Cuando el río suena. Puedes contarnos tus deseos. Puedes contarnos tus deseos. Ah, mis deseos. De la fontana. Ya. Lo que pediste. En la fontana pedí. No se dice. No, en la fontana pedí, sí. En la fontana pedí regresar y se cumplió. Ah, se cumplió. Se cumplió porque he regresado. Sí. En España, no lo puedo decir aún. Sí. ya caerá. Ay, Rosario, tú siempre. Con tus consejos va a caer. Claro. Con tus sabios consejos. Gracias. Señor Francisco, siendo tú la muerte, ¿qué opinión tienen acerca de las supersticiones? Pues verán. Cuando uno tiene esos deseos y ve uno que se alarga, tienes que visitar a mi espiritista. Así se titula mi obra. Y dice así: con 80 años que vivo, ya vivo con un algo acá. Yo pienso que alguna querella ya me hizo algún mal. Me da por vomitar y no hay nada por sacar, y me camina de acá y me camina para allá, y después se me quita y deja de caminar. Me da mareo, le echo la culpa al por qué. ¿Será porque no como como antes igual? Que vaya con la espiritista del pueblo para que me quite este mal. A los amigos les cuento y me dicen igual, que vaya con la bruja para que me quite este mal. La fui a visitar, saqué mi bastón y comencé a caminar. Y luego, también el mal se movía de acá para allá. Y de allá para acá, como que algo presentía. Qué loco. Y le decía que lo iba que lo iban a sacar de donde vivía, no importando que vivía haciéndome un mal. Al llegar con la espiritista, esta dijo de inmediato: aquí hay alguien que trae en su estómago un mal y se le mueve hasta hacerlo vomitar. Delante de la gente que estaba en espera, no quise hablar, pues me daba pena que sin decirle nada, ella ya sabía de mi mal. Sufre de pena, dijo ante la multitud. Esa pena que le acongoja dentro de sí, se lo vamos a transformar en amor. Le pido a todos ustedes, le brindemos una oración. Ven, pasa conmigo, dijo con toda seguridad, señalando una silla donde me pudiera sentar. Caminé hacia ella, quien me quedó viendo a los ojos y me dijo: tienes una enfermedad terminal y ya no te la puedo curar. Gracias. Gracias. Mal de amores. ¿Verdad, Francisco? Mal de amores.
mal, sí. Mal de amor, ¿eh? Eso es difícil de curar, chiquillo. Wow. Zeilek, en Cuba no se celebra Halloween, ¿eh? Espero que bien que lo estés celebrando con nosotros hoy. ¿Crees en los agüeros? Primero que todo, muchas gracias por compartir con ustedes. Para mí es algo nuevo porque, como bien dijiste, en Cuba no se celebra Halloween y es la primera vez en mi vida que me maquillo de esta forma. Para mí todo esto es nuevo. Particularmente yo no creo en la superstición, pero tengo una anécdota de lo que me ocurrió hoy. Casualmente hoy tuve un ensayo y salía del ensayo del Centro de Teatro de La Habana con mi amiga y compañera del grupo. Y casualmente iba caminando por la calle cuando de pronto se me ensució la ropa, la blusa, porque un ave que volaba, hizo sus necesidades del cielo y mojó mi blusa. Entonces mi amiga me dice: oye, felicidades, ahora sí que te va a entrar dinero. Wow. Y yo, bueno, eso es una superstición muy cubana que tenemos aquí. Si te embarras de algún animal, la pisas o te cae del cielo, supuestamente vas a recibir dinero por eso. Mira qué bien. Bueno, sí, aunque yo no comparto esa creencia, me pareció muy acorde al día de hoy, a nuestra reunión también, que quería compartirla con ustedes. Bien. Muy bien. Si te haces rica, me caso contigo. Si te llega dinero, nos prestas un poquito, por favor. Aquí en México necesitamos. Sí. Lo tendré en cuenta. No, mam. No pensaba yo que la muerte fuera tan interesada en el dinero. ¿Has visto? El dinero. Dinero. Y hoy tenemos el placer de conversar directamente con Frida Kahlo. Frida Kahlo, ¿usted es supersticiosa, Frida? Sí, claro, soy muy supersticiosa. Cuéntanos. Bueno, no es que crea mucho en las supersticiones, pero como culturalmente están impregnadas en todos nosotros. Básicamente en Colombia sí tenemos algunas. Por ejemplo, cuando alguien conoce una iglesia nueva por primera vez, debe entrar y pedir un deseo. Entonces esa es como famosa. Cuando encontramos las hojas de trébol de 4 hojas, entonces hay mucha gente que se las hace en dijes de oro para tenerlas ahí presentes, para que les dé buena suerte. Otra es, por ejemplo, que si una mascota, la de la casa, se muere por una extraña razón, es porque está protegiendo a alguien de la familia porque otras personas le estaban haciendo algo muy malo. Entonces la mascota se sacrificó por ese miembro de la familia. Y barrer, cuando están barriendo y se barren los pies de alguien, eso es, mejor dicho, sentenciar que nunca se va a casar. Entonces son como algunas creencias que yo creo que las podemos compartir inclusive en muchos países latinoamericanos. No sé cómo sea en Europa, si de pronto algunas de estas también ya las compartimos, pero estas son como en la lista de pronto las más usadas en Colombia. Comer por la calle, por ejemplo, ¿no? Comer por la calle, no te casas si comes por la calle. Eso me decían cuando yo era joven, que salía a lo mejor comiendo algo, me decía: no te vas a casar. ¿Por qué? Porque estás comiendo por la calle. Fíjate tú. Y aquí hay muchas supersticiones y se conocen bastante. Por ejemplo, en México se cree que si se rompe un espejo trae 7 años de mala suerte. 7 años de mala suerte. Sí. Y también cuando una lechuza se para en tu casa, presagia muerte o desgracia. Así que lleno de supersticiones yo creo que está todo el mundo. Pero ¿qué tanto creemos en ello? De verdad.
¿Qué tanto creemos en ello? Ángela, ¿tú crees? Es que es un tema muy bonito porque en mi casa, cuando mis hijos estaban creciendo, mi esposo sabía trucos de magia. Entonces aprendí mucho las palabras, o aprendimos nada por aquí, nada por aquí, los polvos de la madre celestina, y estas palabras que tienen ese poder de mover la imaginación, de movernos el pensamiento, todo está en el pensamiento. Entonces teníamos una finca y él se esperaba que llegara la noche, que todo estuviera apagado, se ponía una sábana, sonaba y empezaba a aparecer con esa vela. Por claro, los niños sentían miedo, se agarraban de mí, pero entonces yo de pronto también sentía miedo, y sentir esos miedos también es emocionante. Está inherente al ser humano sentir el miedo, sentir como ese terror que nos producen los fantasmas, pero además la magia de tener esas historias que hoy, cuando mi hijo ya es mayor, me dijo: madre, mi vida cuando estaba creciendo fue una magia, porque hubo elementos diferentes que me permitieron pensar que yo podía crear la magia. Entonces, la magia se crea. Yo tengo la magia. Yo tengo, en mí está la bruja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad, las tradiciones, esa figura sagrada que conecta con los ciclos de la vida. Y yo siento las sacerdotisas, las curanderas, todo esto trae ese poder de sanación, de curación, que está dentro de nuestra mente. Entonces, las mujeres gozamos de feminidad, de intuición y conexión. ¿Qué significa esto? Que también la rebeldía y esa libertad hacen que una mujer tiene eso que se da en la vida. No así como ya, hoy está así como con el pelo así todo alborotado, pero sí como una mujer que practica la magia de sus poderes naturales, del poder del amor, del poder que nos representa la vida, ¿cierto? Porque somos dadoras de vida, entonces allí está realmente la magia. Diríamos entonces que la vida en sí es la magia. La magia eres tú. Gracias. Gracias por lo que me toque. Hola, a mí me gustaría compartirles un poco de supersticiones en el área médica o de salud, ya que aunque no lo crean, sí existen. Como aquí en México, por ejemplo, asocian mucho los partos a la luna llena. Entonces, dicen que cuando hay luna llena, los partos, los nacimientos, los abortos se agravan, hay más complicaciones. Entonces, los médicos nos limitan, bueno, se limitan más bien los pediatras y ginecólogos a realmente realizar partos cuando hay luna llena, porque por superstición o por realidad, porque sí hay realidades en las que se complica el parto y salen pues mal, hay más urgencias ese día al nivel de los nacimientos. Entonces se asocia mucho a la luna llena porque la luna representa justamente a la mujer, la feminidad, energía femenina. Entonces no sé si tenga algo que ver, ahí entra la superstición. Ven que los médicos son más de ciencia que de misticidad, entonces es un poco complicado caer en a qué le hacen caso, pero al final del día sí hay prevenciones. ¿Crees en estas supersticiones? ¿Tú crees? Yo creo, sí, creo en las supersticiones. Yo sí soy de las que no paso abajo de una escalera,
No paso la sal con la mano directamente, no abro un paraguas adentro de mi casa, no tanto porque vaya a tener alguna repercusión, pero más vale prevenir. Soy de las que piensa que pff, nada me quita, pero por si las dudas. Por si las moscas. Bien. Suad. Interesantes. Y Suad, en Libia no hay Halloween, pero la gente es muy creyente en los agueros. Sí, yo no escribo. Sí, vai. La superstición es una creencia o idea basada en meras fantasías, sin razón racional o lógica basada en la ciencia y el conocimiento. Las supersticiones están ligadas al folclore de los pueblos, ya que suelen representar un legado histórico transmitido de generación, lo cual es una creencia o práctica irracional. Las supersticiones pueden ser religiosas, culturales, sociales, personales. Entre los mitos culturales o sociales está la creencia de muchas personas de que la perla azul aleja el mal y que la herradura trae el bien, y que vuelan junto con los cuervos y similares, y su pesimismo sobre el número 13. Finalmente, algunos individuos crean sus propias supersticiones. En muchos casos, una catástrofe le puede suceder a una persona en un determinado día de la semana. Tiende a creer solo que ese día es un día de mala suerte para él, ya que siempre tiene miedo de que algún día suceda. Ese día le sucederá una nueva desgracia en los días siguientes, así sucesivamente. Quemar cebada quita la envidia de la gente. O cuando una persona tiene envidia, se quema cebada para quitar la envidia. Dicen que la cáscara de ajo trae problemas. Cuando pierde la llave de la puerta, cuelga un pañuelo, el pomo y la vuelve a encontrar. El escarabajo es un presagio de muerte. Wow. El bujo es un mal augurio. Magia y gatos negros. Los gatos negros sufrieron mucho daño en Europa en la Edad Media, en operaciones de caza sangrientes, en adjuntos como resultado de la asociación de los gatos negros con brujas o personas acusadas de practicar brujería. Los cuervos también. Gran Bretaña se mostró pesimista respecto a ellos. Es interesante que sus creencias coincidan con sus vidas. Por ejemplo, después de colgar la bufanda, se encuentra la llave. Hay otro tema que es mucho sobre magia, brujería y genios y cómo tratarlos. Creo que cree en algunas cosas comprobadas y más psicológico que supersticioso. Que pasaría si les dijera que la magia está muy extendida. Y aquí sufrimos en los casos en que la magia causa muerte e enfermedad. Y un grupo de magos fueron arrestados y confesaron que controlaron a los genios y obligan a las víctimas a chantajearlos. Cuya a la Libia. A la Libia. Sin embargo, un mito. Sí. ¿En cuáles crees tú? ¿En cuáles crees tú de supersticiones? En los países islámicos existen numerosas tradiciones, creencias y supersticiones. ¿En cuáles crees tú?
Io non credo molto, ma con il Corano, sempre il Corano non vengono queste cose, però in Libia ci sono, magie, ci sono di jinn, sai jinn? I diavoli, come fanno la magia. Ci sono tanti qui, maghi. Come si dice il mago in spagnolo? Mago. Sono. Ah, mente sana e corpo sano. Siamo racionales e logicos. Se no, suave, ¿crees que hay días de la semana más propicios que otros para el amor? ¿El amor? No. ¡Qué malo! No. Ella no... ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Dilo. Es una pregunta, A ver, Suad, ¿creer en algo que no se ha visto es superstición? ¿Creer en algo que no se ha visto, que no se conoce, es superstición? Sí, creo. Entonces, ¿somos supersticiosos aquellos que creemos en una divinidad? Puede ser. Por si yo no he capito la domanda. Credere in una divinità se può essere una forma di superstizione o, sì. O di... Sì. Efren? Sì, io credo di queste cose. Efren, di algo. Sì, es que... A mí me parece interesante escuchar cómo cada uno va elaborando esas representaciones que tenemos sobre, las supersticiones. Desde mi punto de vista, de alguna manera, la mayoría de seres humanos en algún momento se manifiesta de una forma supersticiosa y posiblemente sin darse cuenta. Porque... también sería valioso conocer que justamente la superstición es usada por los que son muy habilidosos en manipular la mente del ser humano para sacarle provecho. Entonces, de una u otra manera, es muy probable que en algún momento hayamos caído en conductas supersticiosas. Por ejemplo, hay quienes consideran una superstición aquellas personas que... por algún motivo, algún medicamento en un momento dado de su vida les generó un alivio y pudo haber sido un efecto placebo, pero sin embargo la persona ya se genera una creencia en ese suceso e incluso trata de difundirla. Y otros van a empezar a creer porque ven, dado que el tema de la superstición está muy ligada con lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Entonces, de alguna manera, la forma en que sucedan determinados eventos tras una conducta que yo haya tenido, eso me puede dar como cierta explicación de lo que yo, de que aquello que yo realicé fue lo que conllevó a que sucediera determinado evento. Si de alguna manera se explica desde Skinner, que habla de los procesos de aprendizaje, hacía experimentos, por ejemplo, con unas palomas, donde les echaban comidita por una ventanita a las palomas, y las palomas, cuando veían que llegaba la comida, se cuestionaban, procesaban y decían, ¿por qué llegó la comida? ¿Qué estaba haciendo yo? Pues esos son los análisis que hace el investigador, ¿qué estaba haciendo yo como palomita para que cayera alimento? Entonces luego decían, haz que yo cuando, antes de que cayera el alimento, yo moví las alitas. Entonces posteriormente vuelven y mueven las alitas y, entonces como el contexto está siendo manipulado humanamente, entonces claro, el investigador posiblemente cuando ella vuelva a mover las alitas, vuelve y le echa comidita. Entonces ella va asociando, movención de alitas, comidita. Entonces se termina asociando, eso termina sucediendo también en los procesos que nosotros como seres humanos llevamos a cabo y por los cuales generamos esos, esas conductas supersticiosas. Hay personas que por determinadas circunstancias, por ejemplo, piensan que si abren la ventana, alguno de sus familiares se va a morir.
La probabilidad de que eso suceda, dependiendo la edad de las personas, puede ser 1 en 1000 o en 10,000 cada año. O sea, que una persona, por ejemplo, de 15 años se muera en el momento exacto en que alguien abra la ventana, las probabilidades son muy limitadas. Pero si eso llegara a suceder, eso pues reforzaría entonces las conductas de la persona. Creencias en esto, yo creo que, como les decía, de alguna manera, en algún momento dado, yo, por ejemplo, si me dicen no pase por debajo de una escalera, a veces soy tan obstinado que hasta me paso por decir no, eso no va a suceder, ¿cierto? Pero no significa que de alguna manera, como les indicaba, no termine también en un momento dado creyendo. Incluso la pregunta que hace Rosario, quienes creemos en una divinidad estaríamos incurriendo en una superstición. Para algunas personas tal vez sí, porque, y más pues ya a veces lo nombra desde cómo eso se hace lectura desde la ciencia. La ciencia casi siempre busca que todo sea comprobable, y si tú no lo compruebas, pues no sucede. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros también entonces a veces adoptamos unas posturas que todo lo queremos justificar, sea como sea, nos inventamos la manera de justificarlo. Entonces, para quienes creen en los milagros, el día que ocurra un milagro se va a buscar la manera de justificarlo humanamente o racionalmente. Entonces, por eso se hace un poco complejo. He conversado con personas que dicen que no creen en los espantos. Eso de que a veces se le aparece a alguien o algo y les pone los pelitos de punta. Pero resulta que uno le pregunta, ¿y alguna vez te ha sucedido? Bueno, es que a mí nunca me han asustado. Claro, si a mí nunca me han asustado, yo no voy a creer en los sustos. Pero esas mismas personas las he visto en que en un momento dado digan, me asustaron. Entonces ya a partir de ahí comienzan a creer. Desde la psicología se hace lectura de que tiene que mucho que ver la superstición justamente con ese causa y efecto. De hecho, aquí nosotros en un programa anterior estuvimos tratando esos temas. Causa y efecto, en la medida en que tú creas, las cosas pueden llegar a suceder. Y lo interesante también es que nosotros a veces tenemos sesgos. Y como es tanto nuestro deseo de que algo suceda, entonces relacionamos los acontecimientos. Acá en Colombia hay pues múltiples supersticiones, y en el último día de fin de año, para comenzar año nuevo, hay una cantidad de mitos que, por ejemplo, que si tú sales a dar la vuelta con una maleta, que si tú te compras los interiores de color amarillo, entonces que eso te va a dar suerte para el resto del año. Y es ahí donde les decía cómo también entonces otros muy habilidosos entran a jugar con la superstición de las personas. Dicen, las personas creen en esto, vamos a fabricar interiores amarillos y vamos a vender y vamos a reforzar la idea de que eso realmente es así. Entonces, es pues como parte de lo que yo considero en torno a esto. Pensaba cada vez que el uno y el otro nombraba alguna cosa, que la superstición tiene tanto de bonito como de nocivo, dependiendo el lugar en que se ubique. Es muy hermoso cuando los enamorados estamos bajo la luz de la luna en un campo abierto y vemos pasar una estrella fugaz. Entonces, venga, amor mío, pidamos un deseo, porque se nos va a cumplir, dado que esto es un regalo que nos ha ofrecido desde lo tridimensional, no sé. Entonces, muy bonito, se permite la magia, el disfrutar de la vida, de ser creativos, pero termina siendo muy nocivo porque, como les indicaba, hay personas que entran en grandes conflictos por las conductas obsesivas. La vida se les puede llegar a convertir en algo muy complicado porque no logran desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana. Imaginémonos un constructor que tenga el tipo de superstición de que no pueda pasar debajo de una escalera, que continuamente tiene que estar acomodando. Entonces, eso hay que leerlo desde ahí, desde el contexto, desde la funcionalidad, porque todo se hace es porque hay un motivo. Lo que les indicaba sobre las palomitas, ellas hacían el movimiento de las alas, bueno, y no todas hacían lo mismo, otras movían la cabeza, otras se iban hacia un rincón según lo que ellas mismas interpretaban de la situación. Entonces todo tiene una función. ¿Para qué creemos? ¿Para qué somos supersticiosos? Y si eso tiene alguna utilidad para el ser humano y para su supervivencia, me parece muy interesante. Ahí es que mirar al punto de que no se convierta entonces en algo nocivo para las personas y para desenvolverse en su entorno. Gracias. Pero me parece incluso maravilloso todo lo que se desenvuelve en torno a este tema.
Ve, es que yo no sabía qué ponerme, si así. ¡Wow! ¡Wow! También está hermoso así. Sí, está bonito ese. Está bonito, está mejor el otro. Así, ah, sí, con el antifaz. Sí, es que esta es una gatuna. Una gatuna, sí. Una gatuna. No estoy acostumbrado a tanto pelo. Así no estás mejor. Pero mira, esta gatuna, sí. Entonces se tiene wow. que... ¿Me quedo así o me quedo como estaba? No, así está bien. Con las flores y todo, me quito las flores. Sí, no, así está bien. Mira... Rosario, don Espanto, hable ya para siempre. Soy la noche. Hola, Rosario. Hola, soy la noche y el día. La noche y el día. La llorona. Y la llorona loca. Ángela, si me encontrara con un gato grande así, me lo llevaría a casa inmediatamente. Se lo llevaría. Oíste, ya. Es que le encanta a los gatos. ¡Hola! ¡Ah, ay, siquiera levantó la persiana! Sí, bueno. Alex, hermosa. Wow. Sí, está muy bonita. Wow. Muy bonitas todas. Oh, me enamoré. Sí. Oh, la, la. Hace rato. No es de fiar, ¿eh? No es de fiar. Bueno, juicio, juicio. Empiezan los sortilegios y los conjuros. Ándale. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué llevaron? Buenas tardes a todos. Solo pasa Diego Rivera. Un sortilegio. Italia, oh. Póntelo. Les voy a hacer un sortilegio, alices en pues. Hola, la. Póntelo, Italia. Un otro gato. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ole! ¡Wow! ¡Hola a todos! ¿A quién representa? Una flor. Pues, como al... En el mío representaría como la parte de la Catrina, todo el floral que trae. Ajá. En México la Catrina representa la muerte, una parte de la evasión. Entonces la Catrina es la que viene hacia las personas, por las personas, y es la representante de la muerte en México. Entonces últimamente la han representado como muy floral, muy colorida, no hay que verla siempre como algo malo. Ajá. Alejandra. Bien, Alejandra viene muy guapa. ¿Qué representa Alejandra? Estoy representando a Frida, una pintora mexicana que de todas formas dejó mucha Frida sentencia de cómo tendríamos que hacer el relacionamiento entre las mujeres, artistas, sobre todo. Frida, la mujer de Diego Rivera. Sí, la esposa de Diego Rivera. Ajá. La esposa de Diego Rivera, sí. De pintor. Ah, sí. Ok, bene. Antes de empezar, dado que hay mucho ruido, cierre el micrófono cuando no esté hablando, por favor. Ok. Ancora tenemos mucho. Zailek, ok. Ok, el tuyo es el ruido, Zailek. Ok, bene. Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Ok. ¿Estamos listos? Ok. Bene. Suad Khalil de Libia, desde Libia. Hola, Suad. Ciao. Hola. Hola. Ciao. Ciao. Oh. Ti piaccio? Sono bene? Oh. Hola, Suad. Che cosa c'è stasera? Halloween. Halloween. Sì. Noi non conosciamo questa cosa qui.
Ma sì, dai, oggi ci trasformiamo tutti. Bene, allora. Vediamo Rosario, che cosa ha combinato? Rosario è la vita, il dia e la noce. Il giorno e la notte. Abbiamo una gattona, anche la Penagos, un gatto gigante. Io sono il Catrin. Francisco è Frankenstein. Il Catrin. Frankenstein. Franciscanstein. Ecco, Efren, come stai, Efren? Hola, Efren. E dove? Stiamo todos. Boh, il microfono, Efren. Efren trae la sonrisa de disfraz. ¿Qué es? Efren. Ya está. Soy una bruja. Ah, sí. Y entonces, Francisco es que Frankenstein. Francisco, ¿usted quién es? Frankenstein. Ah, perfecto. Soy una muerte, soy una muerte. Ah, soy la muerte. Ay, la muerte, mire para allá, no me mire a mí. La calavera. Tengo muchos cabellos, soy. Oh, tengan cuidado, soy una bruja. ¿Cómo te sientes de pelo largo? ¿Cuándo se dejó crecer el pelo? Sí. Es un pelo muy largo. Y aunque la versión. ¿Ah? La versión ¿qué? De Ángela, que es Ángela, una versión de bruja, ¿no? No te escucho bien. Pregunta, Ángela, pregunta. Si me escuchas, Ángela. Ahí escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Eres una bruja, ¿no? Hace rato, claro, nací así. Oh. Hago conjuros. Sortilegios. Ah, y pues monto en escoba. Pues va de acorde. Una encantadora de hombre. Sí. Una encantadora de hombre. Wow. ¿Oíste la idea de disfrazarnos? Estuvo rica. ¿Sí? Me gustó. ¿Te gustó? Claro. Mm. Salimos de la rutina. La rutina. ¿Y qué? Hija, mi primera hija. Ah. Efren. ¿Cómo está Efren? Hola, Efren. ¿Dónde? Estamos todos. Bom. Y en la noche estrellada veo luces brillar. Un susurro del viento me invita a soñar. Tu nave se asoma, un destello de paz. Extraterrestre, ven, llévame a volar. Extraterrestre, llévame a tu casa, donde el tiempo no corre y la luna no pasa. Con tus ojos de cielo y tu risa contagiosa, quiero conocer tu mundo, mi alma es curiosa. Las montañas de plata, ríos de cristal, historias lejanas que quiero escuchar. Bailando en la niebla, entre estrellas y luz, en tus brazos quiero encontrar la verdad. Extraterrestre, llévame a tu casa, donde el tiempo no corre y la luna no pasa. Con tus ojos de cielo y tu risa
secretos en la piel. Un amor interestelar que no tiene papel. Déjame sentir tu energía sin fin. En un viaje eterno juntos hasta el confín. Extraterrestre, llévame a tu casa, donde el tiempo no corre y la luna no pasa. Con tus ojos de cielo y tu risa contagiosa, quiero conocer tu mundo, mi alma es curiosa. Y cuando al fin regrese a mi mundo real, llevaré en mi alma tu esencia celestial. Extraterrestre, siempre serás mi hogar, en cada estrella brilla nuestro amor. No, para responder a la pregunta de Rosario, yo creo que considero que creer en un Dios universal es tanto una necesidad humana como un dono extraordinario. Era mi punto de vista. Considero que la adoración de estatuas es una forma de superstición. ¿No? Yo creo. Pues es que es muy respetable todo, o sea, el hecho de que yo lo defina de una u otra manera no quiere decir que acierte, sencillamente así lo veo, ¿no? Pero para mí es muy respetable cada forma de proyectar la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Porque es su vida, es su forma de verla, es su concepción de las cosas, y eso es maravilloso. Entonces no le pongo pega a nada. Para mí es maravilloso todo lo que una persona es capaz de concebir en la vida, todo. ¿Por qué? Porque tú eres la que estás proyectándote, tú eres tu propio universo y no hay otro como tú. Entonces compártelo con los demás, porque así es como nos enriquecemos. Y además lo disfruta, yo disfruto todas estas cosas que pasan. Disfruto las personas, disfruto la familia, disfruto los amigos, disfruto todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque cada persona me aporta algo que me enriquece, me engrandece y me hace sentir bien. Y el hecho es ese. ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? Para mí es la base. Porque es una forma de tú vivir con armonía contigo mismo. Y capaz de dar inclusive también a otros. Ya lo hemos tocado en muchos programas. Tengo una experiencia. La mosca, además de ser un incordio, ha sido protagonista de muchas supersticiones a lo largo de la historia. En la historia de Zailek de hoy, ¿no? También. Una mosca, un insecto. Un animal. Sí, una vez en Marruecos me estaba esperando un amigo periodista en el aeropuerto. Después de un viaje largo, estaba muy cansado, me bajé del coche para comprar un zumo de limón. Qué calor hacía. El vendedor me prepara el zumo. Pero cuando estaba al punto de beberlo, sorpresa, nadando en mi zumo, había dos moscas. ¿Ah? ¿Ok? ¡Qué asco! Le pedí al vendedor que me cambiaría el zumo, claro, ¿no? Pero para mi sorpresa, metí la mano en el vaso. Sí, el vendedor, la mano en el vaso. Saca las moscas y me la volví a dar. Menuda forma de reciclar un zumo. Bueno, este es uno de esos casos en los que las moscas no traen nada bueno. En este caso, bueno, la superstición porque... de las moscas ha quedado demostrada. Ajá. Creo. Yo les quiero platicar un caso. Sí. Que acá en nuestras culturas
se ha dado mucho. Le titulo El niño que enfermó de ojo. Un día muy soleado, después de haber jugado un partido de básquetbol, los compañeros del equipo decidimos ir a la tienda de la esquina de la cancha a refrescar la garganta y celebrar el triunfo obtenido. Solicitamos por parejas tomar un six pack de cervezas y comenzaron los recuerdos de las jugadas que hicieron que ganáramos orgullosos el trofeo. El capitán del equipo era una persona muy querida por todos los demás integrantes del mismo, por lo que teníamos la confianza de decirle sobrinos a los hijos y ellos nos decían tíos, por respeto a la mayoría de edad, que ya teníamos más de 45. Una de sus hijas era madre de un niño de entre 8 y 9 meses aproximadamente. El niño graciosamente se acercó a nosotros y comenzó a realizar ciertos movimientos que a todos los presentes nos causó mucha gracia. Y todos reíamos de lo que el niño realizaba. Sin embargo, en mí sucedió algo increíble. Comencé a sentir por el niño el deseo de abrazarlo y besarlo, a lo que de inmediato le pedí a la joven madre que me lo facilitara para que yo lo abrazara y lo besara, cumpliendo así el sentimiento que el niño había causado en mi alma. Pero la madre no me hizo el caso esperado y tomó al niño en sus brazos y se lo llevó hacia su cuarto. Sin embargo, el niño comenzó a llorar como si le hubieran quitado el juguete más deseado. Daba gritos de dolor y se le escurrían las lágrimas. Nosotros continuábamos bebiendo las cervezas bien frías, pero en mí sucedió algo extraño en mi interior. Comencé a sentir las cervezas más amargas que de costumbre y sentí llenura en el estómago. Y opté por despedirme de los amigos y retirarme hacia mi casa, que quedaba como a 2 cuadras del lugar. Cuando llegué a la casa, me di un baño, me puse cómodo y listo para descansar. Sería como 2 horas después cuando fue llegando mi esposa y comenzó a platicar que me había ido a buscar a la tienda donde estábamos tomando con los demás, pero que no me encontró, a lo que los demás compañeros le dijeron que ya me había retirado a la casa porque me había sentido mal. Y que el niño de Marta, la sobrina, estaba muy preocupada porque su niño estaba muy enfermo de temperatura y no dejaba de llorar y no sabía qué hacer con él, pues tenía vómito, diarrea y estaba triste que no dejaba de llorar, a lo que le llamaron al médico para que lo atendiera, y que al mismo médico les dijo a la pareja que el niño se había enfermado de mal de ojo. Hijitos, le dicen otros, que buscaran a la persona que le había echado esa rara enfermedad y que mientras tanto eso sucedía, los que estuvieran cerca del niño le pasaran un huevo en su cabecita y en todo su cuerpecito con alcohol, ruda y albahaca, y que además te viniera a traer para que vayas tú también a pasarle el huevo al niño, porque no quieren que se les muera, y que el médico dice que para eso él no tiene la medicina para su cura. Inmediatamente me puse de nuevo ropa limpia y me fui al lugar donde el niño estaba esperando que yo llegara. En cuanto llegué, todos me quedaron viendo y me pasaron el trastecito donde guardaban el huevo y los implementos agregados, pidiéndome que le untara en todo su cuerpecito al niño, que obedientemente yo hice caso de lo que me ordenaron que hiciera. En cuanto terminé de pasar el huevo en su cuerpo del niño, a mí me dieron ganas de ir al baño y pedí de favor me prestaran pasar al baño. Le pedí a mi mujercita que me acompañara, que por favor pasara un rollo de papel higiénico y que me lo llevara al baño. Inmediatamente me fui al baño como pude, me aflojé el pantalón apurado porque me ganaba la necesidad. Me senté en la taza y, oh sorpresa, yo también tenía flujo y por poco y no llegaba al baño. Mi esposa llegó con el higiénico en mano, lo recibí y casi me lo acabo todo el rollo, a lo que decidí volver a bañarme aprovechando que ahí mismo estaba la regadera
y le tomé el jabón que había en el lugar. Cuando terminé de bañarme, ya regresé a la sala. El niño ya estaba durmiendo en brazos de su madre. Había dejado de llorar y la temperatura ya se le había calmado. Mientras tanto, yo también ya me sentía mejor del estómago, a lo que me tomé otra cerveza bien fría en compañía de mi pareja para hidratar el cuerpo. El mal de ojo había sanado. He dicho. ¿Y crees en el mal de ojo, Francisco? Sí. Eres la muerte, la muerte. Sí. Sino, ¿alguna vez has hecho el gesto de los cuernos para protegerte? ¿No? ¿Lo usa? Sí. En Cuba, Zeilek. El gesto de los cuernos, ¿no? O sea, no. En Cuba lo que más se hace es cruzar los dedos. Sí. En Cuba sí hay muchísima superstición. Aquí no. Yo pienso que sí. Yo pienso que el ser humano tiene una necesidad de creer en algo, en un Dios, en un ser superior. Claro. Y también estas supersticiones también se transmiten de generación en generación, siendo ya un tema cultural. Porque a veces, por ejemplo, yo he escuchado a mi abuelita hablando de algo de superstición, ¿no? Y me lo quiere transmitir a mí, y entonces después yo lo repito, pero ni siquiera creo en eso, o ni siquiera le busco un trasfondo más allá que lo que me enseñó mi abuelita, y por eso yo lo repito. Entonces, en Cuba sí hay mucha superstición. Por ejemplo, hay una que hacemos todos los cubanos, incluso si no, porque hasta yo me he visto haciéndola y yo no soy supersticiosa. Ya es un tema de costumbre, de cultura, y es cada vez que se abre una botella de ron, hay que verter un poco del ron en el suelo, en el piso, antes de servirlo en las copas. Porque de ese modo es como regalar ese ron a los santos. Y esa es una superstición que nos viene del afrocubano, o sea, de las raíces afrocubanas que tenemos. También, sí, también muchas que ustedes han mencionado ya, no pasar por debajo de las señales, cuando se rompe un espejo, tienes 10 años de mala suerte. Cuando te embarras de, bueno, ya lo dije ahorita, de excremento de animal, son muchísimas. Por ejemplo, si se te bota la sal, el cubano dice que está salado. Sí. O sea que a partir de ahí todo te va a salir mal. Sí, sí, como aquí. Entonces, sí, hay mucha superstición en Cuba. Sí. Incluso en los jóvenes también. En todo el mundo. Si entras en un lugar, que sea con el pie derecho. Sí. Porque si entras con el pie derecho, todo saldrá mejor. Conozco una persona. ¿No? Sí, sí. Hola, la. Entonces, sí, hay mucha superstición. Ángela, siento una gata. Podrás entender esta historia. ¿Alguna vez han parado un taxi porque un gato negro se cruza en su camino? ¿No? Gato negro. Yo conocí a un romano en Roma que lo hacía sin dudarlo. Las supersticiones son parte de nuestra vida, probablemente, como dice Zeilek, en todo el mundo, creo. Sofía. ¿No? ¿No crees? ¿Qué opinas? El gato negro. Acá también, en Perú también tienen las personas esa superstición, pero yo no, la verdad, como dice Silex, a veces uno lo escucha, pero no lo cree, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Francisco, si hay, aquí existe en Perú, el tema del mal de ojo, que lo curan pasando un huevo de corral fresco al niño o a la niña cuando llora mucho, sobre todo cuando es bebé, y pasarle desde la coronilla hasta los piecitos en cruz, rezando el Padre Nuestro,
les quita ese llorar, ese que no duermen, esos síntomas malos. Y por último, algo andino, de la sierra andina de mi país, de los Andes, es que tenemos muchísimas lagunas, tanto en la parte alta de Perú, y resulta de que hay lagunas saludables cuando uno ingresa ahí, pero antes tienes que ofrecer, y eso sí yo lo he visto, tienes que ofrecer algo de valor a la laguna. Por ejemplo, si vas a ingresar a alguna laguna para que te cure algo, primero tienes que tirar a la laguna, lanzar a la laguna algo de valor, puede ser una cadena de oro o de plata, pero tiene que ser de valor. Entonces recién allí puedes ingresar y sales normal. Pero ha habido gente que ha ingresado y pues sin pedir permiso ha habido un problema en el agua, se los ha tragado, o también han salido y han fallecido. Entonces es como que ya son supersticiones y también como que costumbres en los Andes peruanos. Y eso sí, mucho se habla, y también yo, como he crecido en los Andes peruanos, sé cómo es lo he visto, y pues es como que dices, wow, ¿no? ¿Cómo sucede? Pero sucede, o sea, adelante, son cosas que uno no puede imaginar, la mente no llega a creer, y dice, pero ¿cómo, no? Pero estas personas no lo conocían, le dicen, haz eso, no es que entren con miedo y por el miedo murió, ¿no? No conocen, y sin embargo no lo hacen, mueren, y si lo hacen, lanzar algo de valor y salen como si nada, o sea, no les pasa nada. Es algo increíble, pero bueno, yo lo dejo ya para quizá otro programa, ver este tipo de cosas, ¿no? Que son medias extrañas para la mente humana, pero suceden. Se cree que la cabra negra y el perro negro son elfos. ¿Qué animal negro es su cerebro? Uy. Animal negro, no. Gata, cabra, perro, no. Ma, el Islam, no, el musulmín, no, el Islam no considera una forma de asociación con Dios, Dios único. Otras cosas, no. Dios, solo Dios. Sí. Okay. Interesante. La gata negra, Ángela. ¿Una gata negra o una gata blanca? Bueno, yo creo que la gata negra coge el taxi cuando yo llego. Es que la gata negra, ¿cómo te parece que veo tanto amor de mi nieta con la gata que yo ya soy muy amiga de ella? Entonces siento que no, que la gata negra es amistad, es cariño y está para dejarse amar. Rosario. Dime. Dime, dime. Hola, Rosario. ¿Alguna vez has evitado de abrir un paraguas dentro de casa? No. ¿No? Lo pongo para que escurra dentro de casa. No, Jean, no va conmigo todas esas cosas. Me hacen gracia. Cuando yo he tenido miedo de algo, yo recuerdo de chica que al encerrarme en la recámara, pues sentía ruiditos. Entonces yo decía, si no hay nadie, ¿de dónde viene el ruido? Y para quitarme el miedo, me asomaba debajo de las camas, abría el ropero, veía que no había nadie y ya veía que era producto de mi imaginación. De esta manera he afrontado muchas cosas en la vida. El miedo depende de qué
¿De qué tanto te limites tú para dar el paso al frente? Tal vez haya supersticiones que sean verdaderas. No lo sé. No lo sé. Yo me guío más por la razón, por el efecto y la causa. No acostumbro a imaginarme cosas. En cuanto a la divinidad, pues te diré que si la hubiera, yo sería la primera en aceptarla. ¿Por qué? Porque me encantaría que hubiera algo mejor que todos nosotros en quien confiar. ¿Y ninguno de ustedes ha buscado nunca un trébol de cuatro hojas en un prado? ¿Sí, Sofía? Sí, yo lo he buscado y lo he encontrado. ¡Wow! Hace muchísimos años. Solamente Sofía. Sí, yo lo encontré. Ángela, el herba gata. El trébol de cuatro hojas es difícil encontrarlo, pero cuando yo sí lo encontré hace mucho tiempo, pero encontrarlo es completar la belleza de la naturaleza. Sí. Yo creo que de eso habla el trébol de cuatro hojas y, por supuesto, de la buena suerte. Y como gata la hierba gatera, ¿no? Hola, sí. Saluda. La hierba gatera, ya me imagino, una hierba gatera. ¿Qué va? Efren. No se rían de la. Los hay hasta de cinco hojas, los tréboles. ¿Hasta de cinco hojas hay? Ajá. ¿Y ese qué significado le da al de cinco hojas? Ah, se multiplica. Si el de cuatro ya es un augurio de buena suerte, el de cinco está multiplicado. A propósito del número cinco. Sofía nombraba, si no estoy mal, que había lanzado cuatro monedas supongo que al pozo de los deseos. En Colombia también hay personas que dicen que la quinta es la vencida. Te falta una, Sofía, te falta una. El próximo año. Próximo año. Allora, amigos. Hemos hablado de gatos negros, números de la mala suerte y un montón de supersticiones, más esperamos no haberles traído mala pata contándoles todo esto. Bromas aparte, ha sido un viaje fascinante. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto para nuevas aventuras. Y recuerden, tocar madera no trae suerte. Sí. ¿Ah? No trae suerte. Allora. Un abrazo para todos. Muchas gracias por este momento tan especial. Tan. La campanita. Besitos a todos. Bye. Gracias a todas las emisoras que difunden el programa en el mundo. Gracias a todos ustedes. Hoy desde Italia, desde Medellín, desde Cuba, desde Lima, desde Andalucía, desde todo el mundo, desde Libia y Colombia. Ok, Suad, un saluto a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao amigo, suerte para todos. Superstición. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error.
manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal, ayuca mai mi pasaporte, mis cajumanancan, away mi guan, son cocuna chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.